¿Les habrá despertado a Priscila? Le mandaré un WhatsApp para ver qué onda. Nah. Todo pinta para que hoy sea un buen día. Por lo pronto, tengo que alistarme para ir a la escuela. Seguro se le hizo tarde porque estaba con otro. Ya hablaré con ella, a ver qué excusa me pone. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también. Ah, qué bueno. ¿Qué tienes? Nada. ¿Dónde andabas o qué? En mi casa, se me hizo tarde porque no sonó la alarma y pues me desperté bien tarde. Bueno, ya me voy a clase, ¿eh? Ya vamos tarde. Ok. En verdad ama a Priscila. Espero no me esté engañando con alguien más. Es raro que a ella se le haga tarde. Todos los gestos que han entrado. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue los días? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Verdad? Ah, qué bueno. Oye, ¿quieres ir a mi casa? Sí, si quiero que el cálculo sea imperfecto, que siempre nos quede un error milimétrico, y claro que la astronomía de tu anatomía se basa en unir los lunares con líneas. Parece mentira que el sol se ponga entre tus costillas. Aquí está tu abuela. Nena, necesito hablar contigo sobre algo. Sí, dime de qué. Siento como si estuvieras viendo a alguien más. Hoy se te hizo tarde. Jamás se te hace tarde. Yo así lo siento. El otro día te vi con Ángel. Estás hablando con él. Si te gusta, dímelo. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? No puedo creer que me estés diciendo eso. Siempre hay una primera vez para algo. Hoy se me hizo tarde y es la primera y última vez que me pasa. Y sobre lo de Ángel, no es verdad.
le estaba pidiendo un trabajo. Él es mi compañero. Tienes que aprender a diferenciar entre compañerismo y que quiera algo serio con él. No te creo nada. ¿Por qué no? No te creo es nada. Es en serio. No te creo serio. Nada, ya me voy. José, no te vayas. Yo la amo, pero no creo que ella me ame a mí. Atrás me he dado cuenta de que estoy mejor de lo que te explicaba en mi canción de amor, que fue número uno en Japón. Ya ves, aquí todos me entienden menos yo. ¿Y qué le voy a hacer? Es una explosión que sale de tu voz directa. No podemos terminar nada más así. Hay que pensar en todos los momentos que hemos pasado juntos. Es que yo siento eso muy real. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Son puras imaginaciones tuyas. Sí, es que muchas veces ya no sé ni lo que pienso. Mira, lo que podemos hacer es que me ayudes a ayudarte a corregir tus errores. ¿Ok? Yo te amo. Tuve la idea salvaje de hablarles de ti.